Creo que la participación que hemos tenido, tanto en la OEA como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido muy importante porque hemos logrado que a nivel internacional hoy se conozca y se discuta el golpe contra la Constitución que está pretendiendo dar el gobierno del presidente Evo Morales en la búsqueda de desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en la búsqueda de buscar la reelección indefinida para prorrogarse en el poder. Hoy tenemos un procedimiento de denuncia ya iniciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a estar haciendo todo el seguimiento y presentando toda la documentación necesaria que nos vayan pidiendo para ir respaldando nuestra denuncia, se pueda evitar que en Bolivia se acabe con nuestra democracia, se atente contra nuestro Estado de Derecho y se viole la Constitución tal cual está pretendiendo hacer el movimiento al socialismo. Nadie entiende en el ámbito internacional estas explicaciones que está dando el gobierno de cómo pueden declarar inaplicables artículos de la Constitución. Eso no existe en ningún país. ¿Cómo se puede declarar inconstitucional la Constitución? Obviamente, simplemente ven una maniobra burda, torpe, en la búsqueda de reelegirse indefinidamente para seguir en el poder, seguramente buscando evitar las responsabilidades que tendrán que asumir por todos los abusos que se han cometido estos años. Pero también creo que todos nosotros, los parlamentarios, las organizaciones políticas, los liderazgos democráticos, tenemos la responsabilidad de informar y concientizar no solo al país, sino también a nuestros vecinos y a la comunidad internacional de que en Bolivia se está golpeando contra la Constitución y estamos ante el peligro inminente de que se desconozca la Constitución y obviamente con eso se dé un golpe muy duro a los fundamentos de nuestro Estado de Derecho y a las bases de nuestra democracia.